llevaré. Amigos, nostalgia, mis sueños de infancia. Amigos que nunca olvido, en mi samba llevaré. Dejaré mi corazón. Soy bien grosso, ¿eh? Con lunas de azúcar. Con lunas rastreando penas dejo mi corazón. No tenemos miedo. Estante donde quiera que yo esté. Para que se compenetre en la intención. Tus cerros, tus calles, mi bello Tucumán. Hola, bueno, queríamos contarle un poquito cómo nació este proyecto de grabar el himno con artistas tucumanos. Hace un año, bueno, me enganché, no sé, habrá sido viendo un documental, algo que me llegó mucho a la piel, y dije que bueno sería poder hacer una versión del himno nacional cantada por tucumanos, y así fue hace un año que comenzó esto de armar obviamente la pista, los arreglos, qué estilo iba a tener. Bueno, cuando le compartí acá con los chicos la idea, de una se prendieron y dijeron vamos para adelante, pero lo que más nos sorprendió justamente fue que como que todas las cosas se fueron dando. Lo primero que pensaba es qué buena idea, por qué antes no se lo ha hecho. Qué buena idea también juntarse, y qué buena idea juntarse con tantos buenos cantores, ¿no? Verdaderamente una experiencia muy linda, muy reconfortante. Me siento muy orgulloso de que me hayan llamado, muy bendecido con la invitación, y la verdad que compartir con gente de distintos géneros musicales en Tucumán es también darle un poquito de valor a lo que se hace acá, ¿no? Que cuando empezamos a pensar a quién llamar, había tantos y buenos cantantes en Tucumán que decíamos iba a ser una convocatoria importante. Lo hicimos, llamamos, la verdad que cada uno nos respondió de forma espectacular. Yo creo que fue lo que nos cargó la energía de pilas para poder arrancar este proyecto con mucha energía. Y es más, no, entre nosotros nos hablamos, ¿se acuerdan? Che, lo llamé a aquel, me dijo que sí, lo llamé al otro que sí. Hoy del ruido de rotas cadenas. Uno más, si nos jalamos. Bueno, contanos cómo surge esta iniciativa del himno. Bueno, surge a través de mi colega socio Agustín, que siempre está con las ideas a flor de piel, y un poco también de integrarnos a este Tucumán querido, que si bien estamos lejos de él en este momento, estamos muy cerca por otro lado. Y bueno, qué mejor cosa, ¿no? Y qué mejor idea que compartirlo con nuestros colegas tucumanos. Por eso es que estamos hoy en Tucumán, acá grabando este himno, que une pasiones de diferentes estilos, ¿no? Rock, blues, lírica, folclore. Parece maravillosa la iniciativa de los QV4. Es una posibilidad de juntarnos los músicos tucumanos, como yo no tengo el recuerdo de que haya podido hacerlo antes. Y qué mejor que con el himno nacional. Espectacular, la verdad que recién Daniel me estaba explicando, porque me habló por teléfono, pero no sabía para qué era. La verdad que esta movida para todos nosotros, los músicos tucumanos, y desde ya, cuando se ve esta nota, decir al Canal 10 y que en vez de poner el delito vital, le ponga el nuestro. Si sabemos que viene todo manejado por QV4, gente a la que quiero mucho, a la que respeto mucho, me imagino que la sorpresa va a ser agradable. Sin duda que son buena gente, porque nadie le ha dicho que no. Estamos acá, somos casi 30 cantantes, 30 artistas tucumanos todos, y felices de que nos tengan en cuenta, de verdad, de que participemos de este evento que ojalá trascienda y que perdure para siempre. Me puso muy contenta de que me hayan convocado los chicos de QV4 y que hayan tenido esta gran idea, ¿no? De hacer esto con artistas tucumanos. Como digamos que el 9 de julio es nuestra provincia, el centro del país. Estoy contenta de que me hayan elegido para participar a mí también. Mira, la versión que nos propuso Agustín es totalmente diferente, a pesar de que el lineamiento o la línea melódica es la misma del himno, para que la puedan cantar cualquiera en su casa, usted, señora, vos, el que vaya caminando.
pero con los diferentes estilos, ¿no? Agustín se basó en el tema de la instrumentación, puso instrumentación folclórica, de rock y hasta de lírico, algunos instrumentos que tienen que ver con la música clásica, ¿no? La verdad que nunca he cantado el himno así, seguido por tantos músicos tucumanos, que es lo que más me enerva, digamos, como artista, ¿no? Muy grata la experiencia, y para mí ha sido justamente eso, muy grata de que me hayan convocado a esta responsabilidad tan grande. La alegría ha sido de encontrarme con la música en general. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. La historia del tema que se eligió, nada más y nada menos que el himno, que más allá de todo lo que representa para cada uno de nosotros, es hablamos de música, solo es uno de los temas más bellos que existe, ¿no? Que por lo menos yo voy a escuchar. Me generó una sensación así, de repente me sentí como fuera de contexto, dije, ¿qué hago acá entre medio de tantos grandes? Y una sensación también de orgullo muy particular. A nivel humano me sentí muy integrada, me sentí, creo que pocas veces en la vida, formando parte de algo, y eso es genial. La verdad que la idea de estos chicos de QV4 fue espectacular, compartí desde el primer momento que me hablaron por teléfono, que estaba en Buenos Aires, le dije a Daniel, contá conmigo. Y esto se tendría que hacer más seguido. La verdad que la experiencia ha sido hermosa, estar con músicos profesionales de Tucumán, con tanto nivel, cantando el himno y grabando el himno juntos, y estar con amigos de hace tanto tiempo, juntos de nuevo, más que hermosa. Es una experiencia que me gustaría repetir. Me encantó, fue un desafío. Para mí, cada vez que tengo que hacer un proyecto nuevo o algo nuevo, para mí es un desafío y me encantan los desafíos. A su trono dignísimo abrieron. Ya su trono dignísimo abrieron. Me pareció bárbara, genial la idea de los chicos de QV4, y que me hayan tenido en cuenta, maravilloso. Que juntarnos todos, que nos vemos siempre en la calle y en algunos escenarios excepcionalmente, pero hoy toda la gente tucumana que está trascendiendo, que visita el país y algunos hacia afuera, mostrando su arte, nos unamos para dejar a Tucumán arriba, está buenísimo. Fue lindo juntarme con colegas que muchas veces, casi nunca en realidad los veo, porque en el mismo momento que nosotros estamos trabajando, trabajan todos. No pensaba estar con tantos monstruos a mi lado en Tucumán, y bueno, la verdad, fue para mí algo maravilloso. Y estoy muy sorprendido y muy gratificado, y creo que va a salir una cosa hermosísima. Y los chicos de QV4 siempre me sorprenden, entonces creo que armarán unos arreglos hermosos. Pienso que no va estar nada librado al azar. Es como que un escalofrío cada vez que esas estrofas empiezan a marcar y esas notas empiezan a sonar, uno siente que algo magnético, increíble, le pasa por dentro del cuerpo, y bueno, creo que eso es lo que genera que salga de alguna manera determinada, pero nunca igual, seguro. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responde al gran pueblo argentino. Salud. Son los 9 de julio, los 25 de mayo, ¿no? Viste que sale a la televisión alguien siempre que cantan el himno. Yo a veces sueño viendo la tele de decir, qué lindo sería estar ahí cantando el himno, ¿no? Siempre que uno canta el himno es, no sé, acá, algo en el pecho. Soy muy nacionalista, amo mucho mi país, y cantar el himno es cantar con el alma. Me gustaría que todo el mundo que cantara el himno sintiera lo que yo he sentido cuando he cantado ese pedacito, o sea, volver a querer la patria. Yo la siento a mi patria. Yo la siento. Adoro a mi país. Es una emoción que me
produce cantar nuestro himno nacional. Quizá otras personas no tanto. A mí sí, a mí sí. Y una vez llegué hasta llorar cantando el himno. Contraplano de él, necesito una más. Una más. Una, esta es sin audio. Solamente para nosotros. Y los libres del mundo responden. Dale. Y los libres del mundo responden. ¿En qué lugares te gustaría que se escuche este himno tan particular? Yo soy de los que piensan que el himno se tiene que escuchar en todas partes. Y mejor si este tipo de iniciativas de músicos tucumanos los escuchan también en las escuelas, en los actos. Y archivamos un poco ya la de Lope y Plane. Las provincias unidas del sur. Y yo creo que el objetivo final, y ojalá que se dé, que todos los 9 de julio a las 12 de la noche, por toda la televisión abierta del mundo, se cante el himno y que sea por Tucumano, que es donde se celebra nuestra tucumanía. Todos los artistas tucumanos. Todos. En la plaza, en la explanada. ¿Qué te parece? La próxima, sin duda. O en la casa histórica. De repente, en un partido de fútbol, Argentina-Brasil. En cualquier lado donde quepa cantar el himno, donde nos sentamos más patriotas ese día, por algún evento especial, como decir el fútbol o algo, podría encajar. Ahora, para el 9 de julio, está genial. Y además de una iniciativa musical, estuve en un encuentro con amigos que por ahí no veía hace mucho. ¿Qué tal eso? Sí, está buenísimo. Sí, realmente he visto personas que, bueno, que los conozco a todos, obviamente, pero que no estamos juntos nunca. Y nos imaginábamos recién con Pablo Pacífico, ¿qué otra ocasión nos juntaría así a todos los cantantes estos de tan diferentes géneros? No nos imaginamos. Al gran pueblo argentino salud. ¿Qué es eso? Respeto mucho a la gente que ha hecho las cosas desde abajo, ocultos, eso me parece buenísimo. Por eso los poetas son grandes, Chichi Costello, Rubén Cruz, el Chivo Valladares sin duda, son grandes referentes. La Mecha, el top de todo porque supo interpretar todo lo que ellos escribieron. Juan Falú. Pato Gentilini, los hermanos Núñez, el Chivo Valladares, la gente sobre la cual de la cual ha recibido todo lo que ha podido beber, para, sobre todo para aprender y para aprender a que construir el sueño de la música nuestra era posible, ¿no? Vamos a hablar de una mujer que como cantante y como intérprete me emociona y me llega muy mucho, Adriana Tula. Junto al arroyo hay un carro, en el carro la hierba tiene flores azules. Una muchacha sonríe mientras la fronda cosecha pájaros y duendes. Muchos, o sea, primordial lo que fue Maxi López en mi vida, porque fue con el que formé mi primera banda y el que me hizo escuchar el primer disco de Zeppelin, el que me voló la cabeza, el que me enseñó todo. Pero hay muchos, ¿no? O sea, hoy acá encontrarme con Lucho Hoyo y compartir con él esta grabación, para mí es muy fuerte. O sea, lo tuvimos invitado con Carmo una vez a tocar a Lucho, porque verdaderamente es un tipo que es un género totalmente distinto, ¿no? Pero lo admiro esa voz que tiene, esa manera de transmitir con esa voz y esa guitarra, esas canciones que tiene, esas letras. Un tipo que admiro muchísimo, muchísimo.
nuestros miedos. Empecé a ver otro, yo como cantante, veo a cada prócer acá que yo me escondía, decía, pero no me llamen a mí. La verdad que este, mucho. La verdad que admiro mucho, más allá del género, al músico tucumano que se ha dedicado y le ha puesto su vida a esto, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es. Todos me gustan, porque todos hacen música. Y todos los que hacen música, yo los quiero y están conmigo, son mis hermanos y mis amigos. Y los libres del mundo responden. Bájale un poquito más. Bájale un poquito más la hoja, que se tapa la cara. Un poco más. Se me cruza un vino. La verdad que yo toda la vida quise cantar como Chichi Costello. Nada. Quise componer como el Chivo. Y quise sembrar mi música como Atahualpa Pachupanqui. La tarde se va despacio sobre los cerros azules y en sangre toro se muere el horizonte de octubre y en sangre toro se muere mi Tucumán, el horizonte de octubre. Y bueno, acá hay muchísimos, el Chaco Paliza, Carlos Sánchez de los Tucutucu, Cube 4, de alguna manera el alma mater de esta idea alocada. Java, no te olvidé, el poncho y de llevar, no me quiero resfriar. Y el último grupo por la cual yo creo que he sentido orgullo de ser tucumano, que fue Cube 4. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Cube 4. Se lleva el agradecimiento, el aplauso de todos ustedes. Yo he nacido, dicen que yo he nacido así. Parece que estaba tomando una guitarra. Y así nomás fue. Mi vida ha sido desde que yo nací, creo que he sido un poquito músico. No quiero decir músico, no. No me gustan las cosas grandes. Pero yo he sido feliz siempre con esta música que adoro, que es el folclore. Y con el pañuelo te voy diciendo paloma. Pirita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo paloma. Pirita, adiós, adiós. Pirita, ya me voy. Y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte tanto quererte. Pirita y tenerte que perder. La antigua Lima, ciudad de los virreyes, la dulce marinera se dispuso a viajar. Y fue cueca a lo largo y a lo ancho de Chile, entre el inquieto océano y el Ande colosal. Pero la marinera andaría incansable, cruzando las montañas,
dejó lejos el mar y amaneció en los bombos para llamarse samba bajo los cielos claros del viejo Tucumán. Oír mortales el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, del trono a la noble igualdad. Pueblo argentino.